La reciente visita del presidente Volodymyr Zelensky a Washington tuvo luces, pero bastantes sombras. El mandatario fue acogido en la Casa Blanca y Biden le entregó un nuevo paquete de asistencia para enfrentar la invasión rusa. Pero Zelensky casi recibió un desplante de los republicanos del Congreso, muchos de los cuales se muestran reacios a continuar apoyando económica y militarmente a Ucrania. Vamos a analizar los objetivos y resultados de la visita de Zelensky a Washington. Para ellos, hemos invitado a la amiga de la casa, analista internacional, colaboradora de CNN en Español, Frida Guitis. Frida, bienvenida. Como siempre, un placer tenerte en Café. Buenos días, el gusto es mío, como siempre. Mira, yo quiero analizar e incluso tal vez hasta comparar la visita de Zelensky a la Casa Blanca. ¿Qué tan grande fue la diferencia de esta visita en comparación a su primera vez? Leí algo ayer que me llamó mucho la atención, que lo comparaban incluso con la potencia que tuvo la primera visita de Juan Guaidó y el hecho de que ahora sea completamente, que sea visto diferente ante los ojos de Washington. Cuéntanos. Mira, la primera visita de Zelensky vino hace 9 meses, la invasión rusa era más reciente y los demócratas controlaban el Congreso, las dos cámaras del Congreso. Además de eso, las elecciones de Estados Unidos estaban más lejanas. En esta visita, Zelensky tuvo que navegar el pantano político en el que se encuentra Estados Unidos y fue realmente una oportunidad para darle un vistazo a lo que se viene durante los próximos 13 meses para Ucrania. Son los próximos 13 meses no solo de luchar contra Rusia, sino de tener que enfrentar los obstáculos que dentro de Estados Unidos durante esta temporada política. El Partido Republicano en este momento controla la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Dentro de ese ámbito, los republicanos están muy divididos y básicamente han paralizado el funcionamiento de la Cámara Baja de Estados Unidos. Con eso han estancado todas las movidas, las decisiones presupuestales, y dentro de esas medidas presupuestales está un paquete de ayuda indispensable para Ucrania con un valor de $24 mil millones que hay un segmento del Partido Republicano que quiere detener, que quiere impedir que se complete. Hay un segmento del Partido Republicano que se opone a la ayuda de Estados Unidos a Ucrania y eso es un problema muy serio para Zelensky, un problema muy serio para Ucrania. ¿Qué ha pasado ahora con el Partido Republicano y la ayuda ucraniana? Porque se siente, como todo en la política estadounidense, Frida, que la postura que tiene el Partido Republicano ante un hecho internacional es muy diferente a la postura o incluso la ayuda que quisiera tener el Partido Demócrata. ¿Hay algún punto en común donde convergen los dos? ¿Qué es lo que se siente en este momento? Los dos partidos, realmente la mayoría de los miembros del Congreso, de los dos partidos, de ambos partidos, apoyan a Ucrania. Y de hecho, cuando Zelensky fue al Senado, fue recibido muy cálidamente por los líderes demócratas y republicanos. Es en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, donde hay una agrupación de ultraderechistas aliados con Donald Trump. Y realmente es esta sombra de Donald Trump que oscurece el panorama para Ucrania. Donald Trump ha dicho que si él se vuelve presidente, todo va a cambiar con relación a la guerra con Ucrania. No ha dicho que apoyaría a Rusia, pero en cierto modo parece que eso es lo que haría, porque ha dicho que en 24 horas terminaría la guerra. Zelensky, cuando estuvo en Washington, le pidió a Trump que le explique cómo es que terminaría la guerra en 24 horas. Eso suena como que permitiría que Rusia se quede con el territorio que ha capturado de Ucrania. Hay un grupo de unos 30 miembros del Congreso, unos 30 republicanos ultraderechistas, que quieren que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania. Son 30, el Congreso tiene 435 miembros, los republicanos tienen 220 aproximadamente, o sea, de los 220, unos 30 se oponen a la ayuda a Ucrania, pero la situación, el pantano político de Estados Unidos es tal que los republicanos están atrapados dentro de sus conflictos internos, y a los que han estado escuchando lo que ocurre acá, están a punto de, han amenazado con cerrar el gobierno de Estados Unidos si no obtienen lo que están pidiendo, y son muy leales a Donald Trump. Hasta Trump les ha dicho que cierren el gobierno si no obtienen todo lo que quieren. Así que los republicanos mismos están atrapados en este conflicto interno, y Ucrania una vez más está enredada en los problemas de Estados Unidos, y no es la primera vez. Recordarás que durante la administración de Donald Trump, Trump le obstaculizó el envío de ayuda militar a Ucrania en 2017, cuando ya estaba aprobada por el Congreso, y fue por eso que acabó siendo, que enfrentó su primer juicio político. Comenzó todo con Ucrania. Te recordarás que Trump estaba insistiéndole a Zelensky que haga una investigación contra Biden, y que si no hacía eso no iba a recibir la ayuda. Esa fue la razón del juicio político. Así que una vez más Ucrania está atrapada en los problemas políticos de Estados Unidos, y ha dicho Zelensky que sin esta ayuda de Estados Unidos no va a poder ganar la guerra. ¿Cómo se ha visto en el ámbito internacional precisamente la ayuda de Estados Unidos a Ucrania? ¿Cuánto se ha gastado también Estados Unidos ayudando a Ucrania? Bueno, Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares. Igualmente lo ha hecho Europa, pero Estados Unidos ha enviado la gran mayoría de la ayuda militar. Los europeos también lo están haciendo, y digamos, proporcionalmente hay unos países europeos que han dado mucho más. Por ejemplo, los países bálticos que fronterizos de Rusia, como Estonia, Lituania y Letonia, le han básicamente entregado una gran porción de sus armamentos a Ucrania. Ellos, digamos, per cápita, como porcentaje del tamaño de su economía, que es muy pequeña, le han dado mucho, mucho a Ucrania. Los países europeos han estado también haciendo donativos enormes, y ellos consideran, como dijo Zelensky la última vez que estuvo en Estados Unidos hace 9 meses, dijo, esta ayuda no es caridad, esta ayuda es para ayudarle a sobrevivir a la paz mundial. Y hay algunos políticos acá que están diciendo que Zelensky está luchando una guerra que básicamente es por la democracia internacional, por las normas internacionales que se habían establecido al fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, normas que establecían que un país no puede simplemente capturar territorio de un vecino sin tener algún otro motivo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer, Frida. Analista internacional Frida Guitis, con nosotros en vivo desde Atlanta. Con mucho gusto. Aparece en un video el almirante ruso Víctor Sokolov, que Ucrania afirmó haber matado durante un ataque en Crimea. La entrevista fue publicada por VseNuz, el medio de comunicación del ejército de Rusia, en Telegram. El comandante de la flota rusa en el Mar Negro dijo en la entrevista que la flotilla a su cargo estaba cumpliendo con éxito las tareas asignadas. Además, se refirió a un premio a la orden de Ushakov, que le habría sido otorgado la 810 Brigada de Infantería Marina de Rusia. Este lunes, Ucrania afirmó que las fuerzas especiales de su país habían atacado un cuartel general en Sebastopol y estaban aclarando si el militar estaba o no entre los muertos. CNN no ha podido verificar la fecha en la que se realizó la entrevista. Behind this door, we are expecting to find Dmitry Sytyi, one of Wagner's bosses in the Central African Republic. Access strictly forbidden to all people who don't work here, a sign warns. Our knock goes unanswered, and shortly after we are told to leave the building. We came back to the heart of Yevgeny Prigozhin's empire in Africa to see how his death had changed things, and found 2 of his lieutenants still running the show. Vitaly Perfilyev is in charge of the security piece, while Sytyi runs the commercial side. Sytyi likes to keep a low profile these days, which is not surprising, given that he survived a mail bomb attack here in December 2022. After the attack, locals began to wear T-shirts in support of him, a sign of Wagner's entrenched popularity here. We first met Sytyi back in 2019. Officially, he was acting as a translator, but documents showed he was the head of a now-defunct Wagner-owned company called Lubai Invest, and that he had started working with Prigozhin to influence U.S. elections in the so-called troll factory back in 2016. Educated in Paris and fluent in French, English, and Spanish, Sytyi later created the Russian Cultural Center in Bangui, which investigative group The Sentry says Wagner uses as a front to sell its gold and diamonds to VIPs and manage its timber and alcohol operations. The center is one of the last places Prigozhin was photographed alive, seen here with Sytyi standing by him. We filmed covertly at the cultural center, where a woman who called herself Nafisa Kiryanova told us that Prigozhin's death has not changed the status quo. The making continues to be, so the Russian cultural house continues to be. And so Dmitry doesn't have that job anymore. Well, why not? He is responsible for the whole mission, so if he wants this job, he runs some other direction. Okay. Why not? Okay, okay, okay. So it's all the same people, basically? Basically, yes. Okay. In a rare and recent interview with Russian media, Sytyi says he hopes the mission will not change. If we start to retreat, then everything that has been built will also crumble. This is our chance. We're now looking for new friends, partners, new markets. Africa is a chance for Russia. Over the weekend, video emerged of a ceremony to commemorate the death of Prigozhin. Prigozhin, best friend of Central Africans, a banner reads, as Wagner security chief Vitaly Perfilyev looks on. 1 month after his death, Prigozhin's lieutenants are still standing, watching over his empire. Can you confirm that the head of Russia's Black Sea Fleet, Víctor Sokolov, is in fact dead or alive? Well, first of all, he is in our temporary occupied territory, so he should not be there at all. So if he is dead, it's a good news for everybody that we are continuing to deoccupy our territory. Ukraine had earlier said Sokolov and 33 others were killed in a missile strike on Friday. Kyiv has increasingly hit Russian targets in Crimea, claiming Moscow is using the annexed region as a logistics hub. So to try and get some more clarity here, let's bring in CNN's Claire Sebastian, who's with me now. Claire, how do you assess that video as evidence to confirm or refute the Ukrainian claim that Sokolov is dead? Well, look, I think the fact is that we still don't really know what the truth is here. But what is clear is that Russia has a key motive in making people think that he's not dead, right? This is a top admiral. He's the commander of the one of the 4 fleets in the Russian Navy, which is becoming increasingly important in the war in Ukraine. And obviously that would be very embarrassing. But it was striking that the Ministry of Defense didn't say anything. They didn't deny his death. And neither did the Kremlin spokesman, Dmitry Peskov, when given an opportunity to do so earlier in the day. He simply said, we have no information, even from the Ministry of Defense. So that is striking. But look, this is, regardless of what the truth is, a very instructive episode in this war, because this is, as well as being a physical war, a very clear war of narratives. Both sides are filtering information, manipulating even information. And I think we have to be really, really careful how we look at this. But it's also clear that if Ukraine killed anywhere near the 34 officers that they say they killed in the strike on the Black Sea Fleet headquarters, that is operationally significant. And I think it's clear also that this is part of this episode that we're in this war, which we need to stay focused on, that Ukraine is increasingly targeting Crimea, as you said, as a logistics hub, and trying to prevent Russia from getting free rein over that part of the Black Sea as it continues to try to get its grain out. But I think very clear that we need to be careful how information is used on both sides as this unfolds. And just finally, to clarify, so Russia didn't release any statement about the potentially deceased admiral. He just popped up virtually in a video, and nothing was said. There were images and there were cutaways in this video which show the defense minister speaking about other things. There was no mention of his name anywhere in the releases from the Ministry of Defense. Remarkable. Claire Sebastian, thank you so much for joining us. Can I ask you a little bit about strategy? A lot has been reported about your own, your own origins. You are Tatar from Crimea. This is your homeland. And as you know, and as we've reported, quite a lot of Ukrainian effort has gone into, striking and targeting Russian facilities in occupied Crimea, annexed Crimea. How important is that for you personally and for the counteroffensive? I'm Ukrainian of Crimean Tatar origin. And of course, as a person who was born in exile, in deportation, and have felt the hardship myself, being a refugee or internally displaced person, of course I feel heartbroken that for almost 10 years I'm away from my homeland. So, and we have many people that are now living as internally displaced persons from the occupied territory. So it is a personal, of course, focus for me to deoccupy all the territory so that our IDPs become a, not IDPs, but normal citizens so that we can live our own life. So as a Minister of Defense, of course, I'm focused to our strategy of victory. I'm focused to supplying all whatever needed to our soldiers, but at the same time, I will be feeling happy if I'll go back home.